Antes de empezar, dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido, estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Chivas en contra de Puebla. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like ya de allá si crees que las Chivas vencerán al Puebla. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios a cuál de estos dos equipos, si a Chivas o a Puebla, es al que apoyas. Les estaré dando like a todos sus comentarios. Amigos, quédense hasta el final de este video, les diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes les quiero pedir un favor bastante especial. Crack, suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos, ya que traemos en directo el partido entre Chivas y Puebla. Y también estamos bastante cerca de alcanzar la meta de los 400,000 suscriptores. Así que amigo, deja tu buen like y suscríbete para que seas parte de esta gran familia futbolera. Y bueno banda, el equipo de Puebla recibe la visita del equipo de Chivas en el Estadio Cuauhtémoc. Y antes de pasar a los horarios de la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previo a este gran partido. Amigos, por un lado tenemos al equipo de Chivas. Las Chivas, dirigidas por Víctor Manuel Bucetich, llegan a este partido después del gran torneo que tuvieron, ya que como recordaremos, llegaron hasta la instancia de las semifinales y se quedaron a un pasito de llegar a la gran final. Ahora amigos, las Chivas llegan bastante motivados y buscarán iniciar con el pie derecho. Buscarán los 3 puntos y buscarán vencer al equipo de Puebla. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Puebla, la franja. El equipo de Puebla también llega bastante motivado a este partido, ya que dieron un gran torneo el torneo pasado, llegando hasta la instancia de los cuartos de final, pero finalmente fueron derrotados por el equipo de Puebla. Ahora amigos, después de la salida de Juan Reynoso, Nicolás Larcamón, el actual director técnico del Puebla, buscará mantenerse como protagonista y también buscará sacar los 3 primeros puntos. Y bueno cracks, dicho todo esto, el partido entre Puebla y Chivas, correspondiente a la jornada número 1, podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Azteca 7 a partir de las 7:30 pm hora del tiempo del centro de México, y en Estados Unidos se podrá ver por la señal de TUDN a partir de las 5:30 pm hora del Pacífico y a las 8:30 pm hora del Este. O bien si no cuentas con estos servicios, no te preocupes, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te gustó, no olvides pegar tu buen like y comentar. Y nos vemos para un próximo video.